Esta fue una iniciativa que nació en el Centro de Alumnos del Instituto Superior de Comercio, como lo dijo su presidente Sebastián Rivas, ya que vieron las necesidades de fortalecer las capacidades de liderazgo de sus compañeros. Vimos la necesidad de fortalecer las capacidades de liderazgo de nuestros compañeros y así preparar nuevos dirigentes para el instituto. Bueno, este taller nosotros lo pedimos al Departamento de la Juventud del municipio. Tuvo muy buena acogida la iniciativa. Y ahora este es el primer taller de liderazgo que imparte el Departamento de la Juventud del municipio. Este taller se va a impartir, tengo entendido, en 6 liceos más a través de la iniciativa que presentamos nosotros. Dijo Rivas que estos talleres son importantes para ir fortaleciendo el liderazgo, especialmente en las directivas de los diferentes cursos, que es donde está la base para la organización estudiantil. Expresó Sebastián Rivas que se nota el interés de los jóvenes por participar, pero que lamentablemente no se le dan los espacios o no se les incentiva a ser parte de algo que es tan importante como la política estudiantil, donde hay muchas cosas que poner sobre la mesa, cosas que hay que mejorar y otras que cambiar, ya que ellos tienen la posibilidad de que los cambios se lleven a cabo y de la mejor manera. En este taller participaron 44 jóvenes de primero a cuarto medio del Instituto Superior de Comercio.